Sí, lo va a componer más. Será mejor. Mientras tanto, Rhea Ripley preparándose para hacer equipo con Charlotte Flair para enfrentar a Nikki Cross en compañía de Asuka. ¿No te parece insólito que haga equipo con Charlotte? Sí, porque Charlotte tiene un ego más grande que ese edificio. Rhea. Since I'm the more professional, como yo soy la más profesional, experimentada, superstar esta noche, and since the only advantage you're going to have tonight is Asuka on her team, how about you handle that little nap because you porque Nikki her va so a estarse con nosotros al lado de Asuka. Tú te encargas de la pequeña y yo me encargo de Asuka. I'll be glad to follow you, Charlotte. Sí, te voy a seguir, Charlotte. In 2 weeks. En 2 semanas. Straight to hell. Directo. But in the meantime, en el infierno, mientras tanto, my championship makes up mi campeonato significa mucho más que tu experiencia. Así que tú vas a seguir mi liderazgo. ¿Entendiste? Ay, ¿cuándo va a aprender esta mujer? Eso fue lo que dijo Charlotte. Pero Charlotte tenía clarísimo. Ese equipo, familia, está como que dirigiéndose al fracaso, al de Charlotte y Rhea. Aquí tenemos a la picosita, Nikki Cross, la impredecible. Bueno, y haciendo equipo con Asuka. Óyeme, ella fue campeona en pareja. Asuka también. ¿Te imaginas que terminen uniendo fuerzas para enfrentarse en algún momento, por qué no, a Natalia y Tamina? Viviendo un gran momento en su vida, Nikki Cross, no hay duda. Bueno, venció a la campeona de Raw y a una que podría volver a ser campeona de Raw. Eso habla muy bien de ella. Sí, y el universo la adora. Mucha más gente está hablando de Nikki Cross en esos días, y con mucha razón. Ha regresado con mucho más ímpetu que antes al ring, Nikki. Bueno, Asuka es odiada por Rhea y Charlotte. Charlotte odia a Rhea, Rhea odia a Charlotte. Esto va a ser un berenjenal. Y me encanta, estamos en vivo. ¡Cabalga! Saca Japón. ¡Asuka! Ella es increíble, es Asuka. La presencia de Asuka es algo que el universo siempre disfruta. Ganadora de Money in the Bank 2020, campeona Grand Slam, entrando al ring para acompañar a Nikki Cross. Qué suerte, qué maravilla, qué privilegio, qué bendición que nuestro universo comenzará a ver a las superestrellas en vivo muy pronto. De regreso por los caminos. Finalmente, la situación poco a poco regresando a su cauce normal. Bueno, no en este combate cuando Charlotte y Rhea van a ser equipo, Gabriela. ¡Eso no tiene sentido! Es más, encuentro más cohesión entre Nikki Cross y Asuka que claro, entre Rhea Ripley y Charlotte Flair. Bueno, claro, si esas están listas para arrancarse la cabeza. Las oponentes primero. La actual campeona de Raw, Rhea Ripley. Mira la pierna, cómo tumba la luna. ¡Oh, oh, oh! Cada vez me encanta más esta entrada de Rhea. Y ahora, apenas 24 años de edad. Esto es para que supuestamente Charlotte y Rhea comiencen a tenerse respeto mutuo. Sí, ten fe. Quizá estén en el mismo equipo, pero no están en la misma página, eso es obvio. Y van a tener que enfrentarse en Hell in a Cell por el título femenino de Raw. Le tengo que agregar, no solamente no están en la misma página, ni siquiera están en el mismo libro que está dentro de una biblioteca diferente. Las más separadas, de polo a polo. Y aquí viene la retadora en Hell in a Cell al título femenino de Raw. De la ciudad reina es Charlotte Flair. La cordial y sencillísima Charlotte Flair. ¿Notaron cierto sarcasmo? Sí, es cierto. No creo que a ella le interese ser conocida por ninguna de esas cosas que tú dijiste. Prefiere ser conocida por todos sus campeonatos. Por lo odiosa y ensimismada que es. Por talentosa. Ave María, mira que entre más grandes se creen que son, desde una mayor altura caen. Ya está como, mira, viejita, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Pero es una reina, la gente lo disfruta también. No, y se porta como una reina, claro. Pero aquí lo que importa es que durante las últimas 2 semanas la energética Nikki Cross
ha podido derrotar tanto a Rhea Ripley como a Charlotte Flair. Carlos, eso va a quedar borrado de los libros de la historia. Sí. Charlotte lo pidió. Jamás. Charlotte lo pidió. Y si Sonya no quiere hacerlo, o el tal Pierce, ella va a instancias superiores. Echarlo Flair. Un poco de por favor. Van a tener que borrar sus diferencias, lo cual va a ser muy difícil en esta lucha. Rhea Ripley y Charlotte Flair para poder funcionar como unidad. Yo creo que Asuka y Nikki deberían sentarse en primera fila para ver lo que va a pasar con estas dos. Que estas no van a tardar mucho antes de irse por las greñas. Tú verás. El acción se inicia entre Nikki Cross y Charlotte Flair. Le dio la cosa, Gabriela, le dio la cosa. Eso me encanta de Nikki. No, a mí también me gusta mucho el estilo de Nikki Cross. No es una chica a la cual le falte la confianza propia en lo más mínimo. Y lo dijo, no importa que yo no sea la más guapa, ni la más alta, quizás la más experimentada, pero tengo guáramo. Y eso me hace infalible, eso me hace terrible en el ring. A calle y media se roba el relevo a Rhea Ripley. ¡Salte! Y bueno, fue una especie de reto ahí de Charo para Rhea. Le dijo, Rhea, muéstrame lo que tú sabes hacer. Y aquí viene Ripley. Uy, de cara contra la lona, Nikki. No se lo prenden a Rhea encima, Nikki. La cuenta, uno para Rhea. Cuidado, campeona. La voltereta, el relevo para Asuka. ¡Oh! Y Asuka está feliz. Asuka. Te veo más tarde, dice Nikki. Se puede cobrar Asuka lo que le hizo en WrestleMania. Exactamente, cantado a la cabeza para Asuka. El gancho dos veces al abdomen de la campeona. La trampita no le funciona a Asuka. Viene el pisotón, pero Asuka está más lista que ella y se aparta del peligro rápidamente. Le dice, oh no, conmigo no. Me encanta. Huepa. Evite el ataque, viene gira. Busca las cuerdas, tacleada para Rhea. Asuka es sensacional. Es única. No solamente es única, es una superestrella a la cual tú disfrutas ver en acción. Cabezazo para Asuka. Se defiende con el codo. Buyene. ¡Oh! En problemas el OTPC, el tremendo pulpo. El Rhea se lo quita encima. Y ahora ella prepara a Asuka, pero Asuka se desliza. La quiere llevar a la nona y se queda tremendo piso. Toda la emperatriz de mañana en todo el abdomen. Rhea. Ella va a querer terminar el combate sola, no va a darle la entrada a Charlotte. A las cuerdas, regresa con tacleada que derriba Asuka, que había quedado turulata. Salte, mijita, que si yo no me meto así por las malas, tú no me vas a dejar entrar. Hachetazo, ¿y cómo sonó eso en el pecho de Asuka? El segundo no lo quiso recibir Asuka. Ahí se engancha de las cuerdas, el relevo lo tiene Nikki. ¡Oh, qué pisas, qué giro! Y la remata Asuka con patadas voladoras encima. Nikki, cobertura con enganche. La cuenta en uno para Charlotte. No le conviene a Charlotte. Camino a enfrentarse a la campeona por el título. Uy, levantan a Nikki. Nikki pasa por encima de Charlotte. La empuja. El relevo para Asuka. Ahí viene. ¡Wow! Pillaron por el brazo a Charlotte. El torriquete. Además, un tirón fenomenal. La domina Asuka. La estrella de Charlotte. Contraataca. La palanca. El candado a la cabeza de Asuka. Cuidado. Se roba el relevo, Rhea Ripley. Sabía, oye, pero es que no quiere que Charlo se destaque. Patada ahí al abdomen de Charlo, cortesía de Asuka, el ataque. ¡La evita! Charlo se gana el ataque con la cadera, Rhea Ripley. Ay, 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 Asuka. Puede ser aquí quien ayude a que la cosa explote antes de lo necesario. La cuenta va por 4 para Rhea, empujó para Charles. Déjame tranquila. Oye, pero qué mal agradecida. Y la trae abajo y la castiga con el antebrazo el Charlo. Tremendo golpe en la mandíbula de Rhea Ripley. ¿Qué es esto? Ahora va a ser buen combate. No les queda otra alternativa, pero siguen las instrucciones de Charlo. Flair desde afuera para Rhea. Viene Nikki jugando bien con las cuerdas, dominando a la enorme Rhea. No le suelta el candado. Y Charlo no lo aprueba, como que... Por favor, ¿te vas a dejar hacer eso? Aleja el peligro. Y viene ahora hacia atrás Nikki pasando por encima de Rhea. Va al ataque, catapulta de bandera. Se protege Nikki Cross. ¡Oh, tremendo! El antebrazo, la mandíbula y golpe a la zona media para Rhea. De gozadito la tiene. Le va a poner número a la casa. Aquí Nikki la cuenta. 1, dice el árbitro. ¡Oh, cabezazo Dios! Brutal para Nikki. ¡Qué horrible! Hasta le dolió a ella. Un arma letal que tiene
y la saca a relucir cuando le da la gana. Rhea Ripley, otro golpe de cara contra la esquina, se protege arriba y vienen las patadas en el pecho y el abdomen de Nikki Cross, mientras que ella estaba tocando las cuerdas, el árbitro con el conteo para Rhea Ripley. Y Charlotte está fastidiadísima, como que mira, mijita, yo también estoy aquí, déjame entrar. Sigue el ataque de Rhea y ahora tiene sobre sus hombros el diminuto cuerpo de Nikki. Se roba el relevo Charlotte Flair. Pero Nikki no se dio cuenta, me pareció. Bájamela, bájamela. Oh no, oh no. Castigo, rompe caras brutal para Nikki Cross. Es la legal. Oh, toma. Otra vez, bueno, lo hizo. Ya lo hizo ahora como para que el árbitro lo viera más claramente. Claro. Y para encima de Nikki, el enganche. 1-2 cuando ya Nikki estaba prácticamente vencida, pero no. La cuenta no llega a 3. Lo vuelve a intentar Charlotte Flair. 1-2. Oye, después del impacto, del horrible impacto que le regaló Rhea. Le entierra la rodilla en la espalda a Nikki. Ahora Charlotte. Aquí están probándose entre ellas dos a ver quién puede hacerlo mejor. Y lo hizo otra vez. Bueno, miren la calidad atlética y tremendo el pisotón en el pecho para Nikki. Hermoso mortal atrás con estilo único y además puede continuar como si nada, papá. Y la reina la castiga brutalmente, la está desmadejando, la está tratando como si fuese una muñequita de trapo a Nikki Cross. Aquí la única culpable es Rhea, porque ella no está viendo a Nikki, ella está viendo a su oponente, a la campeona de Raw. Lo quieres el relevo ahora, lo quieres ahora. Y ahí remata de espaldas contra la esquina a Nikki para darle... ¡No! No le dio el relevo, sino tremendo machetazo en el pecho a Rhea. Bueno, así se da también el relevo, es un estilo único. ¡Salte! Le dice Rhea. ¡Ah, te dolió, te picó! ¿Oíste? Atrévete a hacerlo una vez más. Bueno, me parece que como cuando hay una señora que acostumbra a afilar los utensilios, o sea, cuchillo contra cuchillo. Ahí tenemos a dos cuchillos afilándose mutuamente entre Rhea Ripley y Charlotte Flair. Peligro para Nikki Cross. La tiene en vertical como el asa de una bandera. La van a castigar contra la lona. ¡Oh, no! Tremenda pesadilla para él. Ella. Oye, ¿y Asuka no entra más? Toda una vida. Asuka no entra más. Lo hace lucir muy fácil. Mira. Rhea la mantiene bajo control con un brazo. Brutal impacto. La van a vencer aquí en Nikki encima. Rhea, 1-2 y Nikki impide la victoria de la rival. Ya no celebra. No sé si la movida de Rhea o lo que hizo Nikki para impedir el conteo de 3. Y ahí viene el relevo. A 10 veces golpearon en la parte superior del cráneo a Charlotte Flair. Desquite rápido de la campeona, dándole el relevo a Charlotte que viene al ataque. Mi tía Jovita me hacía exactamente lo mismo, Carlos, y me daba una rabia. Bueno, es que decía, ¿dónde está, mijito? Eras tan diminuto que no te encontraba. Eso es verdad. Oye, oye, esto no fue de minuto, esto fue intenso. De cara contra la esquina, le agarra una bota, falla la otra patada, Nikki se lastima. Ataca Asuka, pero falla, Charo se descuida. Ataca a Nikki, la levantan, se acerca el relevo, pero no. Aleja Charlo a Nikki con las piernas de Nikki, castiga a Rhea Ripley. No hubo relevo. Nikki la domina. 1-2 y por poquito. No vayas a decir que fue a propósito. Se la estaba llevando para que ella se agarrara el relevo. No, Nikki envía de cara contra la esquina intermedia. Charlo, el relevo lo tiene Rhea. Está deteniendo a Nikki antes de que le llevase el relevo a Asuka. Bulldozer de cara contra la lona. Rhea contra sí, Nikki el relevo, viene Asuka con tremenda patada rasante encima de Rhea, el enganche con puente, 1-2 y se salva Rhea Ripley. La venganza, la que te quitó el título, ¿te acuerdas, Asuka? Oh. El ataque con la cadera para Charlotte Flair. Asuka espera en las cuerdas a Rhea, patada en la cara para la campeona. Falla la patada giratoria, no viene de en casa. Doble rodillazo para Rhea buscando la victoria. Asuka en ese momento, ahí viene Charlotte Flair, le está agarrando por una bota a Asuka. Viene el rodillazo, pero lo bloquea Rhea. Wow, qué tremendo suplex con puente olímpico. 1-2, se libera del peligro tiempo Asuka. Y el enganche para el suplex fue extraordinario. ¿Cómo atrapó a Asuka con su fuerza? Asuka en esquina, patada ya en la nuca para Rhea. Qué fácil lo hace lucir Asuka. Suplex alemán. Belly to back suplex, sí señor. Exacto. Ahí viene Asuka. El ataque con la cadera, desbarataron a Rhea. Encima Asuka, el enganche. 1-2 y no sé de qué manera, pero se salva Rhea Ripley. Qué clase de hip attack. Miren el rostro. ¡Pow! Completito. ¿Cómo le zarandea el cerebro? ¿Te imaginas cómo le sacudió el cerebro a Rhea Ripley? Horrible. ¡Oh, hay relevo! No lo vi, Nikki, pero se dio. Nikki Cross en lo alto.
Se lanza a Superman ya cruzada, efectiva encima de Rhea. 1-2, al rescate Charlotte Flair, hablando a Nikki. Su nombre, no el de Rhea. Está tirando fuera del ring a Cross. No quiere perder Charlotte. Tienes que darme relevo, le dice. Claro, porque no me lo diste, tú quieres lucirte sola. Y se acabó la unidad y se fueron a los golpes Rhea Ripley y Charlotte Flair. Señoritas, señorita, esa es para la lucha titular, señorita. Ahora es una tremenda pelea callejera entre 12 miembros del mismo equipo. Preparan a Charlotte Flair. Riptide. No. Se protege. Asegó. El Riptide, viene el momento de castigar brutalmente con la selección natural a Rhea. Primero una clipeada y ahora Nikki cubre a Rhea para la victoria por cuenta de 3. Bueno, si había rabia entre ellas, ahora imagínense lo que puede haber entre ellas. No creo que exista esa palabra en español. Habrá que buscarla en otro idioma. Por tercera semana consecutiva, gústele a quien le guste, Nikki Cross consigue la victoria. Y en esta oportunidad venciendo a la propia campeona de Raw. Tiene 2 victorias sobre Rhea Ripley. Claro, si uno tiene las cosas como son. Celebrando en la mesa de transmisión Nikki con Asuka. Ay, 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 cómo se... Bueno, Rhea no se va a olvidar de esta noche. Seguramente se va a tratar de vengarse en Hell in a Cell al enfrentar defendiendo el título de Raw a Charlotte Flair. Bueno, ahora diviértanse. Si lo hacen Nikki y Asuka, ¿por qué no nosotros, verdad?